Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Más a Touch Show TV. Sábado 22:30 nos encontramos aquí con Muy bienvenidos a todos. La verdad que estamos muy contentos. Escúchame, hoy estamos festejando el Día del Amigo, ¿no? Es verdad, feliz Día del Amigo para todos los que están del otro lado. Sí, que imagino que ya deben estar preparando todo para salir esta noche. Sí, por supuesto, sí. ¿Usted sale más, Noelia, o no? No sé, la verdad que no sé, estoy dudando un poquito. Tenemos que salir a festejar, obviamente. El fin de semana que viene, ya vamos a organizar un poquito. Vamos a organizar un buen asadito, sí, estaría un buen bien, asadito, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Acompañado sí. Con un buen vinito, ¿eh? Sí, puede ser algún vinito o algún shampoo. La verdad que a mí me encantan. Bueno, pero a ver, le contemos un poquito a la gente cómo debe comunicarse, cómo contactarse. Las vías de comunicación están abiertas. Vos te podés comunicar a través de nuestra fanpage buscándonos como Touch Show TV, o si no, también de la misma forma, si te perdiste el material, lo podés buscar en YouTube de la misma manera. Sí, así es, como Touch Show TV. ¿Hay también algún número de teléfono? Sí, Noelia. Sí, sí. 0381-557-9609. Ahí para cualquier consulta que quieras hacer a la producción del programa, o si no, también mostrar un talento, lo que vos quieras, charlar con Touch Show TV. Sí, y bueno, le contemos a ver quiénes van a estar hoy, porque hoy vienen. Arrancamos con un programa de lujo. Sí, la verdad que usted, primero que nada, vamos a presentar un poquito lo que es el contenido. Estuvo haciendo la cobertura, lo que fue en el Sheraton, viendo la presentación de la Harley Davidson. Sí, uy, con el look, mira, lo Marilyn Monroe. Ahí estuve, sí, con este peinado más o menos, así, subido en una moto, vos no sabés lo que es esa moto, me daba un poquito de miedo, pero... ¿La manejó usted? No, me subí. No, te imaginas si yo manejo esa moto, me muero, no, la verdad que no. Pero sí, me subí, estuvo fantástico, sí. Bueno, y también tenemos invitados esta noche, ¿no? Sí, sí. A ver, tenemos una gente que haga compañeros tuyos, creo. No me digas. Los cholulos estuvieron acá. Y bueno, con vos. Vamos a hablar en un ratito. Vamos a hablar de sí, viene sí, mi socio, mi colega, mi hermano Santiago Medina del Mar, nos estará acompañando. Bueno, en realidad vos nos vas a entrevistar a nosotros. Sí, por supuesto. ¿Usted, qué pasó ayer que usted estuvo ahí presente después de las 22:30 en Cholulo? No sé, yo aparecí ahí de la nada. Aparecí en el escenario, pero no puede ser. Pero no se era quedó, Touch, no se era quedó Cholulo. Muda, nada. Estuvo ahí hablando, dialogando con los invitados del programa. Sí, por supuesto. Vos sabés que yo no me callo. Yo hago muchas preguntas y me meto y bueno. ¿Qué nos contará la gente de Piovela, Noé? Bueno, Agostina Beglia, quien es la propietaria, nos cuenta un poquito sobre los temas de nutrición que ella da ahí, cómo asesora a la gente cuando llegan y, bueno, quieren hacer algún tratamiento. También va diciendo cómo tienen que hacer ellos, hacer la dieta para que complementarlo junto con el tratamiento que van a realizar ahí. Es impresionante entonces cómo estuvo haciendo la cobertura. Esta semana trabajó un montón. Sí, esta semana sí, muchísimo. Bueno, los invitamos que no se muevan de la pantalla. Vamos a un pequeño corte y continuamos con Touch Show TV.
estamos acá con el Mocho Dupuy. ¿Cómo estás? Bienvenido a TAT. Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, contame, Mocho, porque se está por organizar el segundo evento de Harley Tucumán del Bicentenario. Así es, el segundo encuentro Harley Tucumán, la semana que viene, 28, 29 y 30 de julio, acá en el Hotel Sheraton como sede. Contame un poquito, porque, a ver, contemos a la gente, ¿cómo fue, cómo surgió la idea de crear este evento? Esto ya se realizó el año pasado. Sí, el año pasado hicimos la primera edición, primer encuentro Harley Tucumán, también en julio del año pasado. Y bueno, la idea surge porque empecé a frecuentar los encuentros Harley en otras provincias, en otros países. Y bueno, me hice muchos amigos y gente que me pedía que se haga algo acá en Tucumán, que nunca se había hecho nada, no solo en Tucumán, sino en el norte argentino, no había ningún encuentro. Así que bueno, nos largamos un poquito con la ayuda del ente de turismo, que me alentó a que se haga, y acá estamos. Hicimos el año pasado el primero, que fue muy lindo, salió bastante bien, con mucha gente, 130 Harley. No tuvimos buen tiempo, el clima nos jugó una mala pasada, pero igual salió muy lindo, así que ahora estamos con la segunda. Contame un poquito, porque sé que van a venir personas no solamente del país, sino también del exterior. Sí, vienen gente de Bolivia. De Bolivia este año tenemos muchos inscriptos, hay como 20 inscriptos de Bolivia. Tenemos de Perú, se sumaron gente de Perú, hay como 4 de Perú que vienen. Chile, tenemos 6 inscriptos de Chile, gente de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, y bueno, y de todo el país, de todas las provincias, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, hay mucha gente de Mendoza que viene, de San Luis, de Rosario, así que va a estar bueno, de Santiago del Estero también tenemos mucho. Y contame también, ¿cómo van a hacer, a ver, los recorridos, por dónde van a salir, dónde van a estar, cuál va a ser el cronograma? Bueno, el evento empieza el jueves 28 con las acreditaciones acá en el Hotel Sheraton, en el patio del restaurante. Las acreditaciones son lindas, son divertidas, porque va a haber una banda de rock tocando, va a haber canilla libre, algún refrigerio, promotora, van a estar los stands de los patrocinantes, así que va a estar muy bueno. Eso es el jueves 28 a partir del mediodía. Después, el jueves a la noche, tenemos la cena de bienvenida acá en el Hotel Sheraton también, el restaurante Mora, con una cena bien linda con banda de rock, van a tocar Los Peces Gordos esa noche. A la tarde va a tocar una banda que se llama Burro de Arranque, que está muy buena. Después el viernes 29, a partir de las 11 de la mañana, después del desayuno, salimos en caravana, todos juntos, en caravana por la ciudad de Tucumán. Vamos a hacer un paseo por la ciudad. Buenísimo, entonces, como para salir a ver que pasen todas las motos, va a ser un espectáculo en realidad. Es muy lindo ver 100 Harley juntas, así que un show increíble. Así que, bueno, de ahí vamos de paseo por la ciudad y pasamos por Yerbabuena. Vamos a ir por la Rinconada, San Pablo, subimos por Villa Nugués y vamos por arriba de la montaña hasta San Javier, y en la hostería, en el Club Sol San Javier, vamos a tener un almuerzo también muy lindo con una banda de rock. Ahí va a tocar Tripas Calientes. Así que el viernes, eso estamos en el viernes, y después del almuerzo volvemos acá al Sheraton. Y a la noche está previsto, viene a la noche 22 horas, un festival de rock donde van a tocar 4 bandas. Va a tocar Rolo Marín y los Fucking, se llama la banda. Después toca Los Tunches, toca Son del Montón y la banda del Río Salí. Y va a haber una fiesta, baile, eso en Jack London, en la disco Jack London, que va a estar abierto al público, así que están todos invitados. Bueno, le contemos un poquito, porque hay gente tal vez que se quiera inscribir, porque están a tiempo todavía. Bueno, antes de terminar el cronograma, eso es el día viernes. Pasamos al sábado, el día sábado 30, después del desayuno también, a partir de las 11 de la mañana, se hace un paseo en caravana otra vez. Vamos a hacer un paseo por el Parque 9 de Julio, de ahí vamos para Yerbabuena, por la Avenida Perón, vamos a ir por la Avenida Sarmiento. Después no va a quedar un lugar por donde no pasen ustedes. Avenida Perón, y subimos al cerro otra vez por San Javier,
bajamos por la sala hasta Raco, Tapia, y en la cancha de polo Las Cortaderas, en Tapia, va a ser un almuerzo muy lindo también con banda, pero de folclore. Ahí vamos a poner, para cambiar un poco, para que no sea tanto rock and roll, vamos a poner folclore con las cuatro cuerdas, así que va a haber un partido de polo también. Y bueno, y finalmente volvemos, y a la noche, el sábado a la noche, es la fiesta de despedida, cena de despedida y fiesta de despedida, se hace la entrega de premios, distinciones y el cierre, que va a ser en Jack London, también con fiesta. Bueno, entonces le recordemos a la gente, a ver, que quiere inscribirse, que está a tiempo todavía, a ver cómo tiene que hacer, a través de una página, una web. Sí, para inscribirse para el evento hay una página web que es www.harleytucumán.com.ar. Ahí está el formulario de inscripciones y bueno, se lo completa el formulario y se inscribe por ahí. Y ahí está también toda la información del evento, hay fotos y videos del evento del año pasado, está el cronograma de actividades detallado, bueno, está todo en la página web. Y también en el Facebook, ¿no? En la página de Facebook, que también encuentro Harley Tucumán. Bueno, muchísimas gracias por la nota y la verdad que te deseo lo mejor en este segundo encuentro. Ya fue un éxito el anterior y ahora también calculo que va a ser el doble de éxito. Y sí, esperemos que sí, ya hay mucha gente inscripta, las inscripciones las cerramos este viernes 22, así que vamos a ver cuántos más se suman y creo que va a estar muy lindo. Yo ya me vine preparada, me vine ya vestida prácticamente para subir a la moto, así que ya seguro que voy a estar ahí subiéndome a la moto y a recorrer también un poquito la ciudad. Y seguro, así que estás invitada al evento, van a venir muchos chicos de todos lados, todos con Harley, así que seguro alguno te va a llevar a dar una vuelta. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, felicidades. Bueno, muchas gracias a vos, gracias por invitarme. Retro Disco, tu fiesta de clásicos. Compre Industria Tucumana. Compre alcohol etílico San Higinio. San Higinio, el alcohol de Tucumán. Y continuamos con mucho más Tat Show TV. Y estamos acá con dos cholulos, con Frank y Santiago. Bienvenidos, chicos, acá. Cholulo, un cholulo más que se unió a Touch, ¿no? Así es, por un motivo en especial, que es el Día del Amigo. Bueno, nos sumamos a que no hay días. Hoy es medio bizarro lo que va a suceder, porque nos va a hacer ella una nota a nosotros. Es medio raro, ¿eh? Nos va a entrevistar a los cholulos. Así es. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito, a ver, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo se dio a armar Cholulos TV? A ver. Cholulos nace como un sueño, en realidad una idea. Nos conocemos con Franco ya hace 6 años y siempre soñábamos con tener un programa de tele que sea distinto, ¿no?
que rompa esa estructura y que sea humorístico, de entretenimiento para la gente. Bueno, entre estos dos locos fuimos creando esa idea. Estamos un poco locos. Porque esta es la segunda temporada de ustedes. Es la segunda temporada, sí. Pero dentro de lo que sería el primer año. Bueno, el 3 de julio cumplimos el aniversario. No, es un bebé. Así que, y bueno, como te decía Santiago, es un sueño hecho realidad porque el trabajo, la producción, es algo que lo teníamos mucho más de un año ya en realidad. O sea, la preproducción que se dio antes de que salga el programa llevaba mucho más tiempo, lo que es idealizarlo, darle un espíritu, una vida a este proyecto. Es como Frankenstein, ¿viste? Claro, lo que pasa es que ustedes siempre están renovando y buscando notas nuevas y haciendo, como vos decís, contenidos nuevos, sí. Buscando cosas nuevas que no se dieron acá en Tucumán. Sí, a Cholulo. Está muy bueno eso. Bueno, gracias. Sí. A Cholulo lo definimos como generador de contenidos. Nosotros creamos un contenido, tratamos que no sea solamente publicitario, sino crear un contenido que sea auténtico y sea idea original nuestra y, por supuesto, del director también. Claro, y hablamos del director, es Hugo Eduardo Jerez, que también aporta mucho al programa porque estuvo desde sus inicios, lo que fue la idea, como te contaba. Y el simple hecho de tenerlo a él junto con nosotros, somos como tres cabezas, digamos, estamos pensando en simultaneidad y lo mismo. O sea, como dice Santiago también, el simple hecho de generar contenidos no nos alcanza solamente una hora que salen todos los viernes. Y no nos alcanza sinceramente a veces para meter todo el material que tenemos. Y yo por ahí veo, creo que lo que cae en la mayoría de los programas, vos cambias de canal, están viendo una nota con el mismo artista que vino durante. Así es. Y cambias el canal y es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, sí, la idea de generar contenidos es no acostumbrar a la gente a una temática en sí o a un tema en particular, sino que ir variando en base a lo que a la gente le guste. Claro, por supuesto. Pero sé que también tienen noteras, es un equipo bastante grande. ¿Por dónde arrancamos? Yo estuve ahí visitándolos y vi ahí como. Sí, estuve ayer, no sé qué pasó. Sí, estuve ahí. Es como que aparecí también ahí en el. Pero salieron a hacer nota, no sé qué sucedió. ¿Es un déjà vu esto? Sí, no sé. Lo que pasa es que a mí se me sale la nota del alma, me metí ahí y me puse a hacer nota con ustedes. Sí, en un momento digo, no me quiero atentar, porque yo me tiento un montón de esta novela a la par, la mirada. Nosotros nos miramos, ya tenemos una conexión y. Morimos de risa. Pero cuando me vienen, porque vi muchas chicas, son varios los sí, que están. El equipo de por sí es muy grande. Bueno, la locutora también que claro, tiene. Sí, Julieta Melisa está hace un mes, ¿no? Sí, tres semanas. Y bueno, está trabajando con nosotros, bueno, eso es lo que es la locución. Lo que tenemos en la parte general, director general de contenidos, a Hugo Eduardo Jerez. Después tenemos en sonidos a Lalo Garzón. Lalo Garzón, la panelista Priscila Pache Benvenuto. Está Rocío López Asís. Está Estefanía Ludemann también. Ludemann es alemana. Y en la parte de deportes, el chico del pórtico o el de deporte. También, entonces, tenés parte de deporte, sí. De todo un poquito, así. Sí, y bueno, aparte lo que segmento son los chicos, sería. Exactamente. Eso y la parte técnica se estaría completa ya nombrándolo a César Romagnolo. A Gabriel Vázquez y a Sebas Raj, que está en la parte de fotografía. O sea que tenemos un equipo bastante grande. Bastante. Y bueno, y sin olvidarnos de la producción, que está Milagros Robles Rey también. Ah, buenísimo, bastante. Entonces, sí, la verdad muchísimo. Que los felicito porque están más cholulo que nunca, están metidos en todos lados. Pero bueno, a ver, le comentemos a la gente y le recordemos a ver qué día sale Cholulos y bueno, las reiteraciones que tienen toda la semana. Permitime, ¿no? Los viernes. 22-30 horas por Canal 5 de Super Canal, o si no tenés Canal 5, www.canal5.tucuman.tv corta. Y recordá darle me gusta a nuestra fanpage, en donde no buscas como Cholulos TV en Facebook, sino a través de YouTube, en donde encontrás todo el material de archivo buscándonos como Cholulos TV. De la misma forma está en Instagram y en Twitter. Así por que, todos lados, entonces, por todos lados están cholulos. Se me olvidó hacerle una pregunta. ¿Noelia Díaz Prats es cholula de quién? A ver, ¿es cholula Noelia Díaz Prats? Sí, soy re cholula. ¿De quién? ¿A quién admiras? ¿A qué referente tenés cuando empezaste? No, la que me gusta mucho sí es Marilyn, como ven. Tengo un cuadro gigante acá por atrás mío. Bueno, muchísimas gracias y bueno, continuamos con mucho más Tacho. Touch se llegó nuevamente hasta Piubela, que es un centro de estética, de salud y belleza integral. ¿Cómo estás, Agostina Beglia? Muy bien, ¿y vos? Licenciada en nutrición. Así es. Contame un poquito, Agostina, ¿cuál es tu trabajo acá en Piubela? ¿Cómo se trata a los pacientes que vienen con el tema de la nutrición? Bien, bueno, yo trabajo como licenciada en nutrición.
Tengo pacientes particulares que se llegan acá al centro, se anotan y yo los atiendo por alguna patología, ya sea diabéticos, hipertensos, o porque tengan problemas tanto de obesidad o como bajo peso, ¿sí? Y también, como esto es un centro de estética, las pacientes que vienen a hacerse tratamientos muchas veces piden un plan nutricional. Entonces ya la atiendo yo y le doy un plan nutricional para que haga como un complemento con los tratamientos corporales, para que haya mayor efectividad. Claro, porque si no lo complementas ya con la comida, es como que no tiene muchos resultados. O sea, sí tiene resultados, sí, pero lo mejor, digamos, es hacerlo a la par de una buena nutrición, una buena alimentación. ¿Te tocó también tratar con niños, jóvenes, adolescentes? Sí, trabajo con niños, adolescentes, adultos. Generalmente los pacientes adultos tienen más patologías como diabetes o insulina resistencia, una diabetes tipo 2, hipertensión. Bueno, yo tengo mi padre que es urólogo y me deriva muchos pacientes con problemas renales, entonces le hago una dieta a base de las restricciones de sal o de algunos como fosfatos o vienen con muchos cálculos, entonces también le hago una dieta a partir de eso, de esas patologías, digamos. Claro, porque como comentabas anteriormente, en la nota anterior, vos decías de que la paciente antes de hacerse un tratamiento tiene que hacerse todos los estudios ya convenientes para ver qué tipo de, si tiene alguna enfermedad o no. Claro, hay ciertos equipos que, por ejemplo, el ultracavitador, que si la paciente tiene elevado su colesterol o triglicéridos, no puede realizar esos tratamientos. Entonces, siempre pasan antes conmigo para seguir un tiempo, una dieta, bajar esos niveles para que después puedan realizarse esos tratamientos, ¿sí? ¿Y cuánto dura más o menos una dieta, más o menos, para que se pueda hacer un tratamiento? Y depende de la paciente, o sea, la adhesión de la paciente al plan nutricional y obviamente toda dieta va aparejada con actividad física, ¿sí? Siempre con una la dieta, o sea, está un poco restringida en las calorías, ¿sí? Para que la paciente pueda bajar de peso. Pero también es importante, como es un ingreso de alimentos, ingresamos calorías. Y esas calorías tienen que salir por algunas partes, entonces es mediante un gasto energético, que es la actividad física. ¿Sí? Entonces yo siempre, cuando doy una dieta, siempre aconsejo que hagan actividad física, ¿sí? Por supuesto, se pueden llegar también acá a Piubela, porque también hay para que hagan pilates acá, también hay. Claro, tenemos un gimnasio que es pilates funcional, porque tenemos camas de pilates, tenemos cintas, tenemos bicis, y el profesor se encarga de hacer un circuito tanto aeróbico como anaeróbico, ¿sí? Entonces, lo mejor que hagan todo como un combo acá dentro del centro, porque tenés el profesor de educación física, la nutricionista y bueno, como complemento, los tratamientos corporales. Igual yo en la dieta, lo que yo trato con mis pacientes es que no sigan una dieta estricta y bajen lo que quieran bajar y después, bueno, que sigan su alimentación como venía antes, no. Sino porque después vuelven a recuperar, ¿o no? Claro, entonces lo que yo quiero tratar de lograr con mis pacientes es que cambien sus hábitos de vida, o sea, su hábito de alimentación y calidad de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que adopten una alimentación saludable y adopten la práctica de actividad física. Porque siguiendo esos pilares fundamentales, van a llegar a una vida adulta o a la vejez mucho más sanos y con mejor calidad. Claro, le cambia muchísimo la vida también, la forma de vivir, ya que tienen otra mentalidad también, me parece a mí, ¿o no? Sí, tiene otra mentalidad, pero es la autoestima, se sienten mucho mejor, le cambia mucho el humor también, ¿no? al tener su cuerpo saludable, obviamente que sí. Pero bueno, eso es importante, cambiar el hábito alimentario y evitar ciertas patologías, porque bueno, como la obesidad trae muchas complicaciones, como la diabetes, hipertensión, entonces tratar de llegar
a la vejez con un peso adecuado para evitar complicaciones, ¿sí? Y lo que sobre todo tienen que tomar al alimento, que es como un medicamento, ¿sí? Si no nos cuidamos con la alimentación, a la larga siempre van saliendo cosas, ¿sí? Si no cuidamos con la sal, puede generar hipertensión. Si es un alimento rico en grasas, es propenso a tener obesidad, y la obesidad siempre trae aparejada como es la diabetes, problemas metabólicos, ¿sí? Entonces es tratar de acomodarse. Y es simple, o sea, para aquellas pacientes que piensan que es difícil, no es difícil. Es tratar de organizarse y tratar de acomodarse en los tiempos. Y dentro de todo son comidas que se lo comen cotidianamente, pero hay que tenerse el tiempo de cocinarse y, o si no, saber elegir los alimentos. Entonces eso es lo que yo trato, de saber, de enseñarle a las pacientes qué elegir, qué es lo que es más saludable. Si por falta de tiempo, ¿qué si van a un delivery? ¿Qué se puede elegir para que no aporten tantas calorías y no les favorezca el aumento de peso? Bueno, entonces le recordemos a la gente que se quiera llegar acá a Piubela, la dirección y bueno, con quién tienen que hablar. Y bueno, yo sé que estás acá constantemente asesorando y viendo qué es lo que le conviene a cada persona. A ver, ¿cómo tienen que hacer para llegarse? Bueno, se tiene que acercar a Maipú 712 o al teléfono para sacar turnito al 422-6929. Para tratar a través de la página también, claro, que están publicando constantemente. Claro, tenemos Facebook, Piubela Centro de Estética, o Piubela se lo encuentra. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Noelia. Y llegamos al final del programa y no me quiero ir todavía, Noelia. La verdad que pasó volando lo que es esta media hora, pero la verdad, fantástico. Como siempre, llevándole material buenísimo. Me hicieron reír muchísimo. Viste que nosotros siempre llevamos esa impronta del humor metida en la sangre, incorporada en nuestro dialecto, en todo. Sí. La verdad que son muy divertidos y bueno, yo también quiero integrar también y participar también con ustedes un poquito más. Les recordemos a la gente antes de irnos, ¿cuáles son las vías de comunicación para que se contacten con nosotros? Sí, pueden contactarnos al 381-55-79609. O también en Facebook, en YouTube o en las diferentes otras redes sociales, pueden buscarnos como Touch Joe TV. ¿Bien? Así es. Bueno, y le vamos a comentar, a ver, qué linda que está, como siempre, bien vestida. Sí, la verdad que este peinado me encanta, porque estos rulitos, bueno, peinado al viento, como siempre digo yo, un poquito así, como estuve ayer en la moto. Subí a la moto, sí. Sí, subí a la moto y bueno, ahí quedó el peinado. Bueno, Nicolás Díaz me peinó para el día de hoy, como siempre. Y bueno, Tamara Ponce me hizo el make-up para Nicolás Díaz. Y la ropa es de Reina Victoria. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Seguramente nos estás viendo en cualquiera de las reiteraciones que tenemos por la pantalla de Canal 5 y en simultaneidad con el Canal 2 TVO. Así que será hasta la semana que viene. Con mucho más Touch Joe TV. I'm just better.